Estos son los infocentros. Este gran proyecto del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ya es una realidad para todo el país. Existen ya más de 450 infocentros y se proyectan más de 380 adicionales hasta finalizar el 2014. Los infocentros son espacios comunitarios de participación, en los que se garantiza el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como TIC. Las TIC son herramientas computacionales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información. Facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, que en la actualidad son fundamentales para el desarrollo individual y colectivo. El proyecto de los infocentros tiene como objetivo capacitar y vincular a comunidades rurales, así como a grupos de atención prioritaria con la tecnología, con el fin de estimular a la población a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. Con el programa Infocentros, los habitantes de sectores rurales y urbano marginales tienen la oportunidad de acceder a conectividad con el mundo por medio del servicio de telefonía y de internet, información y servicios de las entidades del gobierno, alistamiento digital para uso de computadores, aplicaciones web y contarán con su primer correo electrónico, mayores oportunidades para desempeñarse en el sector laboral y en la vida privada. Por medio de los infocentros, usted puede acceder a la información sobre las planillas de servicios básicos, bancos, SRI, IES, entre otros. Contar con un sitio para capacitarse en artes y oficios. Adicionalmente, usted también puede participar en la creación de la página web de su comunidad para difundir su potencial turístico y productivo. Disponer de un periódico comunitario, un generador web de eventos y un generador de encuestas. Cada infocentro cuenta con un espacio para las computadoras con acceso a internet, así como un espacio que servirá de aula para capacitación, talleres o cualquier evento. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y los facilitadores se encargarán de capacitar a las poblaciones beneficiadas en varios módulos que forman parte del Plan Nacional de Alistamiento Digital, relacionados con el buen uso de las herramientas informáticas para que posteriormente sean líderes comunitarios los encargados de promover y fortalecer procesos educativos en la comunidad. Las capacitaciones tienen tres ejes fundamentales. Fundamentos de operación y manejo básico del computador. Optimizar el manejo de los recursos informáticos disponibles. Utilizar tecnologías de información para la productividad. Una vez finalizado el curso y aprobado el examen correspondiente, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información otorgará la certificación correspondiente a Operador Avanzado de Computación. Si estás interesado en formar parte del proyecto de los infocentros, aportar a tu comunidad y ser parte de la sociedad del conocimiento, averigua sobre el infocentro más cercano a ti o ingresa a www.telecomunicaciones.gov.es y conoce más acerca de este proyecto. Esta es la parroquia de Otón en Cayambe. Aquí se encuentra ubicado un infocentro que beneficia a los pobladores del sector con capacitaciones ligadas a las actividades económicas de la parroquia. Aquí lo que hace es ayudar a la comunidad en lo que es alfabetización digital. Yo doy lo que es cursos de contenidos y estrategias TICs, que es el primer paso para enseñar a conocer lo que es un mouse, un teclado, un CPU, un monitor. Tengo, por ejemplo, personas que han venido, por ejemplo, de la
de una empresa florícola que estaban, fueron mis primeros participantes del curso y que desconocían de lo que es la informática, pudiendo, teniendo, ellos tenían la computadora, pero no le hacían uso. Por ejemplo, yo les enseñé a traducir en el traductor para que se puedan comunicar con extranjeros. Por ejemplo, me decían que habían perdido un negocio con un ruso por no conocer lo que es el idioma de ellos. Elías Imbaquingo Gitala, soy de la parroquia de Otón, Cantón Cayambe. Nos dedicamos a trabajos un tiempo a la exportación de flores. Entonces, no se podía contactar con los clientes por medio de segundas personas, nosotros nos contactábamos. Entonces, sí fue difícil para nosotros, si no sabíamos manejar una computadora, no estuvimos aptos para seguir trabajando en eso. Entonces, necesariamente era acudir a una capacitación de computadora, siquiera en básica. Entonces nosotros por eso acudimos acá al Infocentro. Hemos tratado de ingresar a la computadora y hemos logrado traducir, saber qué es en realidad de lo que se habla o lo que dice. Sí, logramos contactarnos con los clientes rusos. Mi nombre es María Imbaquingo, mi edad es 33 años. Soy madre de familia, también me dedico a un trabajo que tengo de venta de material petro. Las capacitaciones fueron de que lo básico, porque antes yo no sabía nada, entonces vine acá que me enseñara todo desde un principio. Fue lo que es el teclado, el mouse, nos enseñaron básicamente, yo le dije que me enseñaran de todo porque yo no sabía. Tengo una volqueta de venta de material petro. Ahora, en lo actual, como todo debe ser, o sea, de entrada por ventas públicas. Entonces, antes yo no sabía cómo hacer ni cómo enviar a esto del INCOB, que tocaba de entrar a subastas electrónicas. Gracias a que asistí al curso, bueno, el profesor me enseñó, pues entonces puedo ahora enviar, yo que sé, correos electrónicos, recibir invitaciones y gracias a eso tengo más empleo. Entonces aprendí mucho y ahora sí ya puedo enviar proformas, propuestas, facturas, todo eso y estoy agradecida ante esto. Cayambe ha tenido un crecimiento importante en el sector turístico y es uno de los lugares más interesantes de la Sierra Ecuatoriana para ser visitado. Un ejemplo de atractivo turístico e innovación del sector es la Hacienda Huachalá. Bueno, esta hacienda existe desde 1580. Este hotel, esta hacienda, esta casa vieja de hacienda transformada en hotel, se abrió al público en 1993 y tiene ya 20 años de que sobrevive con el turismo. Lo creamos sobre todo para poderla preservar. Nuestro negocio no es de las grandes empresas de turismo que hacen sus propios hoteles, sus propios barcos y hacen su propio negocio, sino más bien del turismo de aventura, de gente joven que quiere visitar nuestro país y que quiere conocer un poquito más adentro, ¿no? Aquí pueden ordenar y comer cuyes, enterarse, visitar plantaciones de flores o visitar comunidades indígenas y producciones de ese tipo, es decir, un poquito más adentrarse en el Ecuador profundo y no el que se ve desde la Panamericana. Después todas las reservaciones, prácticamente todos los contactos con las agencias de viajes se hacen a través del internet. Las reservaciones, las gentes nos contactan a través de la página web. El negocio se maneja a través de internet. Originalmente, en los años 90, yo tenía que tener una oficina en Quito, en la Amazonas, en la Mariscal, digamos, para poder atraer los clientes. Ahora esas cosas ya no son necesarias, manejamos directamente desde aquí todo, ¿no? El mundo mismo está cambiando en ese sentido, ¿no? Y creo que
La conectividad ha creado una nueva sociedad en la cual todo el mundo puede opinar, ¿no? Y también espiarse. O sea, es una nueva sociedad en la cual estamos acabando de digerirlos, ¿no? Pero que en el fondo hace que haya más interacción entre las personas. Los famosos bizcochos, quesos de hoja, son muestra de una tradición histórica, así como del arduo trabajo de generaciones. Este negocio nació hace 30 años con mi madre, que es la fundadora de este. Nosotros antes nos entregaban los bizcochos, fundábamos y los vendíamos. Pero hace 15 años comenzamos nosotros ya con la elaboración de los bizcochos. El bizcocho viene a ser, como la palabra lo dice, ¿no? Bis, dos, dos veces horneado. Una vez para hacerle como pan y otra vez para que se haga un poco más duro. Ha venido ya como una tradición en Cayambe realizando el bizcocho y se ha convertido en una parte fundamental para la economía de aquí de Cayambe. Es el producto más importante, digamos así, después de las flores y la parte agrícola que era antes, es la parte más importante del Cantón Cayambe. La tecnología definitivamente, ahora sí, como dicen, si no tienes internet no estás en nada, ¿no? Entonces nosotros, como le contaba antes, en la tiendita usábamos una calculadora a pilas. Ahora ya es necesario tener un sistema de cómputo con la parte de facturación, con bodega, con notas de crédito, notas de débito y muchas otras cosas más que tiene un sistema. Incluso el sistema que vamos a implementar este nuevo año ya es vía internet, en una plataforma que nos permite también tener ya la facturación electrónica, nos permite muchas cosas y igual cuando tenemos algún daño, en Quito, como se tiene la base de datos, ellos se comunican mediante internet y nos arreglan cualquier situación que nosotros tengamos. Entonces ese es digamos, el cambio generacional que ha habido en las telecomunicaciones acá. Oye tú, ¿tienes aparatos electrónicos viejos como televisores, computadoras, teléfonos móviles, impresoras, electrodomésticos que ya no usas y no sabes qué hacer con ellos? Pilas, que la mayoría de estos aparatos son dañinos para la naturaleza y no debes arrojarlos en la basura común. Es por eso que hoy te enseñaré qué hacer con ellos. Muchos de los desechos tecnológicos contienen elementos que contaminan gravemente el medio ambiente, como el cadmio, plomo, mercurio, cromo hexavalente, que pueden tardar hasta 1000 años en descomponerse. Por eso es mala idea desecharlos como basura común. Es por eso que el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ha generado una campaña de reciclaje para que la ciudadanía se acerque a depositar sus viejos aparatos tecnológicos en los puntos autorizados de todo el país. De esta manera, te libras de basura inservible y ayudas al medio ambiente. Si quieres saber dónde reciclar, ingresa a www.telecomunicaciones.gov.es y empieza a poner tu granito de arena por la naturaleza. La parroquia Olmedo es una de las 5 parroquias rurales del Cantón Cayambe. Las principales actividades económicas que se realizan en esta parroquia son la ganadería con la producción de leche y la agricultura con cultivos de papas, cebada, trigo, maíz, arberja y habas. Mi nombre es María Esther Nec Pascacuango y mi edad es de 34 años. Yo me dedico a la actividad de la ganadería. Yo decidí asistir porque es muy importante hoy en día, porque
todo se maneja a base de del sistema de computación. Y si hoy en día no sabemos nada de computación, honestamente somos analfabetos. No sabía nada, yo aquí aprendí. Y gracias a lo que aquí aprendí, hoy en día estoy desempeñando una función en una organización. Y gracias al apoyo que me dieron aquí, gracias a la capacitación que he recibido aquí, puedo desenvolverme ahí. Y puedo ayudar al resto de mis compañeros de ahí también. Mi nombre es Gonzalo Ramírez, tengo 33 años, soy presidente de los centros de acopio de leche de la zona del Cantón Cayambe. Ha sido importante porque cada organización, ya con la información que se va manejando de cantidad de leche, de precios, es importante manejarnos en un computador. Toda esa información tiene que estar ingresada al computador. Los pagos que hacemos a nuestros productores, ha sido importante el uso de un computador para poder hacer sus roles de pagos, para poder manejar todo lo que es el negocio del centro de acopio. Ha sido importante este proyecto del Infocentro porque creo que nuestros productores han podido venir a capacitarse y lo estamos haciendo en coordinación con el compañero responsable del Infocentro, lo estamos haciendo de que puedan venir todos los productores de las comunidades, de los centros de acopio, a capacitarse en lo que es computación. Realmente este gran proyecto de los Infocentros ha sido muy importante porque nos han permitido que nuestros productores puedan incluirse y puedan hacer uso de la tecnología. Realmente hoy en día sabemos que es un instrumento para poder comunicarnos, para poder investigar, y ha sido importante y nos ha podido impactar de buena manera estos grandes proyectos. Mi nombre es Nixon Guatemala y tengo 23 años. Nosotros en el Infocentro básicamente lo que desarrollamos son proyectos productivos a través de los cursos que nosotros dictamos. Las personas vienen a capacitarse y dentro de esa capacitación es importante realizar un proyecto productivo. En la zona nosotros tenemos distintas áreas donde se puede explotar la producción, así como es la agrícola, ganadera. Entonces nosotros nos basamos en hacer pequeños proyectos productivos. Entonces ahí la gente se da cuenta de que utilizar la computadora es beneficioso para ellos a través del internet. Entonces, cuando ellos vienen, aprenden a hacer distintas actividades. 100% beneficioso para la comunidad del Infocentro, ha sido totalmente beneficioso. ¿Por qué? Porque la tecnología, como nosotros sabemos antes, no teníamos acceso a ciertas cosas, como son materiales de autoayuda, un sinnúmero de cosas que encontramos en el internet. Y eso, transmitirle a la gente, es realmente sorprendente, porque hay personas que, o sea, la mayoría de las personas de acá son luchadoras. Entonces, nosotros con ponerle un video de emprendimiento, de superación, de motivación, ellos jamás vieron un video de eso. Entonces, ponerles ese video, hacerles ver, motivarlos, que sigan adelante en las cosas que ellos están haciendo y obviamente hacerles ver que hay un horizonte, es bien importante, y por eso yo creo que el Infocentro más que nada ha estado trabajando en ese tema, aparte de las capacitaciones que es en el área de computación. Como Cayambe, ejemplo de esfuerzo y trabajo, con gente amable, luchadora, que trabaja día a día por su comunidad y un mejor Ecuador, involúcrate con los Infocentros más cercanos a tu comunidad. Gracias al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en conjunto con los Infocentros, tú y la comunidad se vinculan cada vez más a la sociedad del conocimiento. Teresa Imbaquingo, tengo 33 años. Mi nombre es Lidia Echesí, tengo 34 años de edad. Mi nombre es Pilar Pipán, tengo 26 años. Mi nombre es Susana Cepeda, tengo 38 años.
primeramente agradecerle a don Cristian por habernos enseñado en el curso, habernos tenido paciencia, porque para nosotros ha sido un poco difícil. Y contenta por haberme ganado el premio. Muchas gracias.